sobre todo o Conselleiro de Educación e o Presidente da Xunta, teñen que saber que en estes momentos, si se rexeita esta proposta de titulación para o curso 2013-2014, vai a ser, 2014-2015, vai a ser, desde logo, en contra, vai a ser en contra da opinión de toda a poboación ourensá. O clamor é inmenso nestes momentos, como fai tempo que non se vía para unha reivindicación ourensá, e o que queremos é que isto chegue hoxe ao presidente da Xunta, porque estamos nos días claves. Además, durante toda esta semana seguirán reuniendo firmas en la calle. De las 11.200 presentadas hoy, 400 corresponden a científicos de más de 20 países, entre ellos 3 premios Nobel, 400 alumnos de bachillerato y más de 100 profesores de secundaria. A nivel institucional, la plataforma cuenta con el apoyo de Concello y Deputación, CEO, Cámara de Comercio, asociaciones estudiantiles, más de 60 asociaciones vecinales, 108 AMPAs y más de 180 empresas de toda Galicia. Que no pedimos discriminación positiva para Ourense, que es lo que dice siempre desde la Xunta, ¿no? Y para los campus periféricos, pedimos discriminación positiva para Galicia, porque la implantación de un grado en ingeniería física no es interesante solo para Ourense, sino que lo es para toda Galicia, porque al ser el segundo en toda España significa contribuir a introducir en España un perfil académico profesional muy novedoso.